electrón es igual que antes, está indeciso, 30 de acá, 100 veces lo encuentro acá, 70 acá, al azar, ¿no? Similarmente el protón. Pero la sorpresa viene en cuando voy y comparo los resultados de una y otra medición. Cada vez, si la situación es esta, cada vez que el electrón se decide estar, decir, ah, estoy en el lado izquierdo, y lo hace al azar, cada vez que lo hace, el protón hace lo mismo. Entonces, esa conspiración, operando en nuestra cuenta, esa coordinación que están haciendo, eso es esa correlación, eso es lo que se llama entrelazamiento o enredamiento o enmarañamiento. Y es la propiedad más misteriosa de la física cuántica. Ahora, dicho en matemáticas, el asunto es, para saber si un estado es entrelazado o no, la cuestión es si su estado, como Ket, en esa notación de Dirac, se escribe como una cosa, se puede factorizar o no en los dos subsistemas. Por ejemplo, si tengo dos partículas de spin 1 medio, digamos dos electrones, aquí les estoy mostrando un estado en donde por separado les puedo decir qué está haciendo el electrón izquierdo, y pues lo ven que está indeciso, entre spin arriba y abajo, pero está indeciso por su cuenta, y el electrón derecho está indeciso también por su cuenta, nada que ver una con otra, no están compartiendo indecisión, entonces es una situación no entrelazada. Y este es un estado que no está factorizado, no se puede factorizar, entonces aquí están indecisos otra vez los dos electrones, pero están compartiendo su indecisión, porque lo que decida uno depende de lo que decida el otro. Esa correlación es lo que es el entrelazamiento. Ahora, como creo que casi todos ustedes habrán escuchado, lo más mágico, místico, cómico, musical del entrelazamiento es que en realidad puede operar a distancias, hasta donde sabemos, pues ha hecho experimentos a decenas o centenas de kilómetros, qué sé yo, pero hasta donde sabemos, pudiera ser que este electrón está aquí en la Tierra y el otro electrón está en la galaxia de Andrómeda y de todos pudieran tener este comportamiento sincronizado. Entonces, esta conexión, el entrelazamiento implica una cierta conexión a distancia, esta conexión que Einstein y amigos llamaron fantasmal, esta cosa que está muy rara, o sea, que es muy mágica, pero justo para que Einstein no se revuelque en su tumba, muy importante que tengamos presente, el entrelazamiento permite hacer cosas novedosas, sí, muy novedosas, pero lo que no permite hacer es mandar señales más rápidas que la luz, eso es importantísimo. Ok, entonces, eso es lo que significa entrelazamiento. Ahora, una manera de cuantificar el entrelazamiento es lo que quiero hablar a continuación, lo que se llama entropía de entrelazamiento, es el concepto que necesito para plasmarlo a donde voy yo. Y la idea aquí es la siguiente. Digamos que tenemos un sistema, por ejemplo, esta colección de átomos. Eso pretende ser una caricatura de una colección de átomos. Y digamos que dividimos a nuestro sistema en dos partes, los átomos que están indicados aquí en rojo y los que están en verde, la parte A y la parte B. Ahora, elegimos un estado cuántico de nuestro sistema total, que en general lo podríamos describir como una matriz de densidad. Bueno, ahora podría yo preguntarme, bueno, en este estado y esa partición de mi sistema, ¿qué tan entrelazados están los átomos rojos con los verdes? ¿Qué tan entrelazados está la parte A con la parte B de mi sistema? Bueno, una manera de cuantificarlo, que es la manera de cuantificarlo si el estado total es puro, y si no, una manera útil medianamente en general, es lo que se llama entropía de entrelazamiento, y la receta es esta. La receta es, yo agarro el estado total y renuncio a la información de la parte que no voy a observar, la parte B. Entonces sumo sobre todas las opciones, o sea, técnicamente tomo la traza. Y luego calculo esta cantidad, que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero eso es lo que se llama la entropía de von Neumann de este estado. O sea, básicamente pregunta, aquí obtenemos una matriz de densidad que ya solo habla de la parte A, de los átomos rojos. Y ahora, ese estado reducido, le calculamos esto, que lo que pregunta es qué tan no puro es ese estado. Bueno, no es obvio para nada, hay que pensarlo con más calma, pero resulta que este numerito justo cuantifica qué tan entrelazados estaban los rojos con los verdes. Entonces, además es una definición, eso es lo que se llama la entropía de entrelazamiento. Ok, no importa los detalles, nada más acuérdense, registren en mente que, que hay una noción de lo que se llama entropía de entrelazamiento, y es un numerito que entre más grande es, más entrelazamiento hay, vagamente. Ok, ahora, se llama entropía porque de hecho es una generalización de la entropía térmica usual, o sea, en un caso particular esto se reduce a la entropía que ustedes conocen de mecánica estadística. Bueno, ok, entonces en resumen hay una manera, un numerito con el cual podemos medir cuánto vale el entrelazamiento. Ahora, pasemos a la cuestión de hablar de entrelazamiento en teorías cuánticas de campo. No es obvio que eso sea buena idea, pero en décadas recientes se ha visto que es súper útil. O sea, que complementar lo que sabemos de campos con la perspectiva de la gente de información cuántica, pensando en cómo es el patrón de entrelazamiento de mis gelatinas, es súper útil, por muchas razones. Y entonces, es una pregunta interesante en la física de hoy en día, ver unas gelatinas y ver cómo están entrelazadas. Entonces, por ejemplo, podemos tomar, para empezar, un estado de nuestras gelatinas, digamos el vacío de nuestras gelatinas. ¿Qué es el vacío? Es el estado con mínima energía, y ver qué tanto entrelazamiento hay ahí. Cuando uno oye eso por primera vez suena rarísimo, porque dice, ¿cómo que vas a ver qué tanto entrelazamiento hay en el vacío? Si en el vacío no hay nada, no hay partículas. Bueno, sí, seguro no hay partículas, pero
según esta perspectiva que tenemos de que el mundo está hecho de campos, el vacío no significa que no haya nada. Ahí están los campos y están haciendo lo que están haciendo en su estado de mínima energía. Entonces sí tiene completo sentido preguntarse qué tanto entrelazamiento hay en el vacío. Ahora, podemos preguntar a otros estados también, pero en particular, el caso más sencillo es preguntar en el vacío qué tanto entrelazamiento hay. Bueno, escojo ese estado, entonces, por ejemplo. Y luego tengo que dividir a mis grados de libertad en dos. Una manera muy natural en una teoría de campos es espacialmente, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, trazar una región y decir qué tan entrelazado están los campos aquí adentro con los de acá afuera. Por ejemplo, qué tan entrelazado están los campos aquí adentro de este auditorio con el resto del universo, ¿no? Y lo puedo calcular con este numerito, ¿no? Que no importa, no entendieron la definición, pero se puede calcular. Bueno, se puede definir. Resulta que es dificilísimo calcular, incluso en una teoría sin interacciones. O sea, que es una cosa que nos interesa calcular, pero es dificilísimo de calcular. Bueno, ahí vino la correspondencia y nos ayudó, porque nos da una receta para hacerlo. Muy práctica. La receta es la siguiente. Regresamos otra vez a este contexto donde tengo una teoría de campos y es igual a una teoría de gravedad en más dimensiones. Y ahora me pregunto, ¿a qué corresponde calcular la entropía de entrelazamiento entre una región y su complemento, ¿no? Acá. ¿Qué tan entrelazado está lo de adentro, lo amarillo, con lo de afuera, lo blanco? Bueno, la receta es la siguiente. La receta es, voy del lado derecho y en el techo de mi dibujo, la parte de hasta arriba que la evalúa de energías infinitas acá, en esa parte dibujo la misma frontera de mi región A. Y luego cuelgo de ahí una superficie, le llamo sigma. Puedo colgar muy distintas superficies, pero me escojo la que tenga área mínima. Entonces, escojo esta sigma que sea la que tiene el área mínima posible, medida en la métrica de cómo está distorsionado este espacio-tiempo. Bueno. Calculo eso, lo divido entre 4 veces la constante de Newton y eso es lo que es la receta que dieron estos japoneses hace 12 años para que dedujeron estos japoneses para la entropía de entrelazamiento. Entonces, así es, así, hay que calcular una, quiere calcular este entrelazamiento, calcule un área. Esa es la receta. Bueno, noten que de este lado había dicho que este objeto, la entropía de entrelazamiento, es una generalización de la entropía térmica usual. Y aquí es donde necesito que recuerden la fórmula que puse, la única fórmula que les dije que recordaran. Esto es la fórmula de Bekenstein y Hawking para la entropía de un hoyo negro, solo que aquí está aplicada no a un horizonte, sino a una superficie de área mínima en un cierto espacio. Entonces, esta relación es un paso más allá, un avance grande en lo que nos enseñaron Bekenstein y Hawking. Esto es una cierta conexión entre geometría y entropía, información, ¿no? Bueno. Ahora, estos dibujitos son más fáciles de hacer, para estas superficies son difíciles de dibujar, ¿no? Entonces, es más fácil de hacer, y lo necesito brevemente en lo que sigue, si lo hago el caso en el que mi teoría de campos vive nada más en una dimensión de espacio. Entonces, solo hay una línea, y separar una región pues sería separar un intervalo, y me puedo preguntar qué tan entrelazado está aquí lo de adentro con lo de afuera. Bueno, acá afuera sería poner la superficie de área mínima, como dije antes, pero en este caso, aquí tengo solo dos dimensiones, la superficie, entre comillas, de área mínima, en realidad es una geodésica, o sea, es la curva más chiquita posible, y su área es su longitud. Entonces, en este caso es más fácil hacer los dibujitos, es todo lo que estoy diciendo. Es un caso particular, pero lo voy a usar porque es más fácil, con mis pobres habilidades artísticas es más fácil ver esto. Bueno, ahora regresando al caso general, tenemos esta fórmula, que parece que yo también me saqué un sombrero, ¿no? Pero primero, estos la argumentaron y Leibovitz y Baldassena la demostraron, entonces esta fórmula funciona. Pero lo más chocante de esta fórmula es que relaciona el entrelazamiento, que como les dije es una propiedad inherentemente cuántica, es la propiedad característicamente cuántica de estos sistemas, con una vil área, que es nada más eso, es una vil área clásica. Entonces, uno de nuevo pensaría que esto es una locura, que esto no puede funcionar. Bueno, pues se han hecho cálculos con esta receta y una otra vez funciona. O sea, esta receta conduce a resultados que son compatibles con todas las propiedades esperadas de la entropía de entrelazamiento. Por la gente de información cuántica sabe que la entropía de entrelazamiento tiene que tener un montón de propiedades y todas justo son consecuencia de esta receta tan, tan absurda de calcular áreas. Ahora, una vez que tenemos una manera de relacionar entrelazamientos con áreas acá, de entrada las relaciones con áreas mínimas nada más, con ciertas superficies especiales y que además terminan en el techo de mi dibujo, pero resulta que esta gente descubrió que sumando y restando esas cosas astutamente, podría obtener superficies arbitrarias. Esto se entiende mejor justo en el caso donde es más fácil hacer los dibujitos, entonces déjame ilustrarlo ahí. Digamos que estoy en este caso donde mi teoría de campos viene nada más en una dimensión del espacio aparte del tiempo, entonces mi teoría gravitacional tiene esa dimensión y aparte la otra dirección que era la energía. Bueno, digamos que ustedes quieren entender una curva, la que ustedes quieran, no tiene que ser mínima y no tiene que terminar la frontera. Bueno, la receta involucra dibujar las geodésicas que son tangentes a esa curva. Cada geodésica pues terminará en un lugar y tiene un cierto ancho, y entonces eso selecciona ciertos intervalos de acá, una familia de intervalos asociados a la curva. Bueno, para cada uno de ellos yo puedo calcular su entropía de entrelazamiento. En principio se lo puedo calcular de este lado, pero será igual a la longitud de esta geodésica.
Y esta gente inteligentemente se dio cuenta que, esto de acá, que sumando y restando pedacitos de geodésica podían reconstruir esta curva. Entonces, podemos hacer el paso de hablar con entrelazamiento, reconstruir cualquier curva. Por cierto que este es el contexto donde nosotros hemos trabajado. Si alguien tiene interés al final, por alguna extraña razón, si alguien es masoquista y quiere preguntar al final y hay tiempo, les puedo contar entre estas paréntesis de qué hicimos, pero no les hago perder su tiempo con eso ahorita. Pero bueno, una vez que uno puede describir cualquier superficie, pues en particular pueden coger esas superficies a cero y entonces hablar de puntos en esta geometría a partir del patrón de entrelazamiento de este lado. Y más aún, la receta incluye una manera de obtener la distancia entre esos puntos acá a partir de codificarlo en lo que es nada más diferencias, restas de entrelazamiento de este lado. Y entonces la gran sorpresa que nos llevamos es que si conocemos el patrón de entrelazamiento en nuestra teoría de campos, o sea, aquí tenemos una vil teoría de campos, unas gelatinas ahí, y nos preguntamos qué tan entrelazadas están y podemos cuantificar eso con esas entropías de entrelazamiento, ¿no? Digo, esta región, ¿qué tan entrelazada está con afuera? Tal número. Esta otra región, tal número. Si tenemos todos esos datos a nuestra disposición, que es conocer el patrón de entrelazamiento de nuestras gelatinas en ese estado dado, puedo de ahí extraer la información de cómo está distorsionado el espacio-tiempo de acá. Entonces, ya estamos viendo el entrelazamiento como un papel clave para sacar la geometría del otro lado. Pero ahora, lo más interesante de la traducción es que decir que tengo gravedad no basta con decir que tengo un espacio-tiempo curvado. O sea, si tengo un cierto estado aquí con cierto entrelazamiento, tengo una cierta geometría acá que puedo inferir su métrica a partir del entrelazamiento. Y eso ya de por sí es sorprendente. Pero el que sea una teoría de gravedad significa que si ahora a esa geometría voy y le pongo cosas encima, se va a distorsionar, se va a enchuecar y va a estar la métrica distinta, ¿no? Eso es lo que significa gravedad. Bueno, ¿qué va a pasar de este lado? Pues para ponerle cosas encima tengo que pasar a otro estado, ponerle cosas con energía extra, etcétera. Eso hace que cambie el patrón de entrelazamiento y si esta receta está bien, entonces tiene que ser que eso nos codifica cómo se distorsiona el espacio-tiempo de acá. Bueno, no me lo van a creer, pero si uno considera, se ha mostrado explícitamente que si uno considera pequeñas excitaciones por encima del vacío de la teoría de campos, las reglas del entrelazamiento acá, las reglas de cómo cambia el patrón de entrelazamiento, justo nos permiten deducir que de este lado, la manera como se distorsiona el espacio es obedeciendo a la ecuación de Einstein. O sea, estoy diciendo que existen unas ciertas reglas aquí de cómo cuando yo voy cambiando el estado, cuando voy excitando el estado, cómo cambia la entropía de entrelazamiento. Y usando la traducción para acá, teniendo que ver con áreas, se ha mostrado explícitamente que esa regla se traduce en la ecuación de Einstein. La ecuación de Einstein, para ser exactos, a orden cuadrático en las fluctuaciones. Que orden cuadrático no es la cosa completa, la cosa completa es muy difícil calcular, pero se ve paso por paso, pero orden cuadrático ya es suficiente como para que la cosa que ponemos encima ya distorsiona de vuelta lo que está de fondo. Entonces, es una cosa muy impresionante. Entonces, se ha logrado, pues, reproducir la ecuación de Einstein a partir de entrelazamiento. Ese es el punto. Bueno, ahora, esto quizás me los... Bueno, esto me lo voy a echar rápido, porque ya tenemos nada más 3 minutos. En ejemplos concretos, usando esta traducción entre cuánto entrelazamiento hay acá y cómo está curvada la geometría de este lado, se puede ver lo siguiente. Aquí, en dibujitos, nada más se los cuento rápido, estoy usando nada más porque es más fácil de dibujar, el caso donde mi teoría de campos vive en un círculo, en lugar de en una línea, que vive en un círculo, ¿no? Todo lo que existe aquí es el espacio, solo el círculo. Y divido el círculo en dos, en la parte A y la parte B, y me pregunto qué tan entrelazado está la parte A con la parte B. Bueno, de este lado, cuando estoy hablando de teorías que viven en un círculo, en lugar de apilar líneas, para hacer mi geometría del otro lado, estaré apilando círculos, y una manera de reportar eso es que lo que tengo es un disco. Entonces tengo gravedad que vive en un disco, con una cierta curvatura, con una cierta geometría. Bueno, lo que se ve en ejemplos concretos es que si hay mucho entrelazamiento en mi estado, tengo un disco. Si bajo la cantidad de entrelazamiento en mi estado, estas regiones A y B se van separando entre sí y se va haciendo angosta la cintura acá. Y si llego a la situación, si extrapolo la situación en la cual no hay nada de entrelazamiento, sucede que la geometría de este lado ¡pum!, se desconecta en dos pedazos. Entonces, la conclusión de eso es que el eslogan, la manera con que se resume, el lema con el que se resume es que el entrelazamiento cuántico en esta traducción juega el papel como de pegamento entre distintas regiones del espacio. Y lo último que les quiero contar, los 2 minutos que quedan, es que, de hecho, desde 2001 teníamos un ejemplo antiguo de eso, pero no lo vimos en esas ópticas hasta que entendimos esto, que es el siguiente. Entonces, es el último sistemita que les cuento, el último ejemplo que les cuento. Imagínense que tenemos no una teoría de campos, sino 2 copias de la misma teoría de campos, pero no interactúan. Entonces, su acción es nada más la suma de las 2 acciones. Entonces, bueno, si analizamos de este sistema un estado que no es entrelazado, eso quiere decir que se puede factorizar. O sea, la teoría número 1 está haciendo algo, la teoría número 2 está haciendo algo. Pues entonces es nada más decir 2 veces lo que ya dije antes.
Eso será, su traducción a gravedad será, el estado número uno, pues tiene su descripción de gravedad, y el estado número dos tiene su descripción de gravedad. Pero en este sistema, a pesar de que las teorías no interactúan, puedo considerar también estados entrelazados. Y si considero este estado en particular, desde el 2001 sabíamos lo siguiente, que este estado en particular, no se asusten, es más un estado entrelazado de cierto patrón, cierto estado, de hecho, que si me fijo nada más en la teoría número 1, parece a temperatura finita exactamente, y si me fijo nada más en la parte número 2, es exactamente a temperatura finita también. Bueno, ese estado, que es un cierto estado entrelazado, no importa el detalle, en dibujito es esto. Tengo una sopa caliente de partículas en cada copia de mi teoría, las teorías no interactúan, pero lo que sí es que estoy considerándolos en un estado muy entrelazado. Hay esta conexión a distancia que les dije que es el entrelazamiento. Bueno, ¿eso a qué corresponde? Bueno, ¿se acuerdan que una sopa caliente corresponde a un hoyo negro? A lo que corresponde esto, argumentó Maldacena desde 2001, es sí a un hoyo negro, pero un hoyo negro con dos salidas. O sea, hay dos regiones exteriores de un hoyo negro, hay dos horizontes ahora, y en medio hay un puente. Hay un agujero de gusano ahí en medio. Esa es la solución explícita que corresponde a este estado. O sea, tenemos argumentos de que eso es cierto. Entonces, repito, si consideramos un estado no entrelazado de estas dos teorías no interactuantes, como al ser no entrelazado, las geometrías están desconectadas, son dos hoyos negros por separado. Si están entrelazadas de este patrón particular, ya están conectadas. Entonces, aquí otra vez ven, el entrelazamiento es pegamento. Ya se nos acabó el tiempo, pero déjenme decir 3 minutos más, si me da permiso Antonio. Sucede, nada más para decírselos de una vez, que este túnel aquí, este que se llama agujero de gusano, pues parecería que uno lo puede transitar como las películas de ciencia ficción, pero no. Resulta que lo que sale de este lado es tal que empezamos así, y conforme pasa el tiempo se va alargando ese túnel, crece de hecho a la velocidad de la luz, así que nadie lo puede atravesar. Es decir, un astronauta puede insertarse ahí, pero la salida se le escapa más rápido, se le escapa a la velocidad de la luz, así que no puede salir. No es un túnel atravesable, entonces no sirve para eso. Pero de todos modos está ahí y tiene consecuencias. En particular, un astronauta que está en esta región exterior y otro astronauta que está en esta región exterior pueden los dos saltar y se encuentran. O sea, tiene significado que haya esta conexión. No sirve para mandar señales más rápido que la luz, ¿no? Pero sí hay una cierta conexión ahí entre estas dos regiones. Bueno, eso nos hace recordar lo que habíamos dicho del entrelazamiento. Aquí hay este entrelazamiento que es una cierta conexión, pero que no sirve para mandar señales más rápido que la luz. Entonces, notando este paralelismo, la gente resumió esta idea juguetonamente en la frase que se llama ER igual a EPR, haciendo alusión a EPR, Einstein, Podolsky y Rosen, por el famoso artículo donde enfatizaron la idea de entrelazamiento, para otros propósitos. Propósitos equivocados. Y por otro lado, Einstein-Rosen, porque Einstein-Rosen, en el mismo año que publicaron el otro, publicaron un artículo en donde por primera vez enfatizaban esta posibilidad de tener un túnel, este agujero de gusano que se llama también puente de Einstein-Rosen. Entonces, la gente también juega con que esta igualdad, lo que dice, o sea, que el entrelazamiento es un agujero de gusano, lo que dice es que Podolsky es igual a 1. Bueno, entonces el enunciado aquí, que es una conjetura, es que en cualquier teoría de gravedad cuántica, tener entrelazamiento siempre implica tener una conexión geométrica, un agujero de gusano de este lado. Eso no es tanto conjetura en este caso, porque lo vemos explícitamente, pero la conjetura es que Maldacena y Soskin lo extrapolan a decir que incluso para un bill para ETR también hay ahí un túnelcito, pero eso nomás es una especulación, no sabemos. Bueno, última transparencia, es decir, usemos el entrelazamiento para algo. Nada más un ejemplo que creo que vale la pena decir. El entrelazamiento por sí solo no sirve para mandar señales por ahí, pero si permitimos que la gente que vive en esta teoría de campos le eche una llamada por teléfono a la gente que vive en esta teoría de campos, entonces se puede armar el procedimiento de hacer teleportación cuántica. Y la teleportación, o sea, transportar el estado, precisamente el estado cuántico de, digamos, una de estas bolitas, transportarla para acá, fluye a través del entrelazamiento, no fluye por la llamada telefónica. O sea, no es como que uno le dice, el estado está, haz esto. No, uno le da una cantidad muy limitada de información de qué resultó de una cierta medición, y esa información clásica propagada para acá la usa la persona que está de este lado para ajustar sus medidores y qué sé yo, y poder teleportar el estado de un objeto de aquí para acá. Bueno, eso, una pregunta de naturaleza, ¿qué significa? ¿Qué se traduce del otro lado? Bueno, fíjense que la novedad es que ahora sí estamos permitiendo que esta teoría de campos interactúe con esta de acá, que antes no interactuaban. Bueno, cuando hacemos lo análogo del lado de gravedad, es poner una cierta interacción entre lo que sucede aquí y lo que sucede acá.
Esta gente descubrió que lo que sucede, el efecto, la modificación es tal que justo este agujero de gusano acaba creciendo más lento y entonces ya se vuelve atravesable. O sea, justo como esta comunicación clásica permite aquí que el entrelazamiento por ahí fluya información eficientemente, que se haga esta teleportación, justo en analogía con eso sucede, como tendría que suceder si esta igualdad es cierta, que por aquí ya se puede atravesar el agujero de gusano. Bueno, entonces ahora sí ya acabé. Las conclusiones, les digo, les resumo pues en breve, es que por un lado, lo que más enfaticé es que existe este enunciado que se llama la correspondencia holográfica, que establece una muy sorprendente equivalencia entre teorías cuánticas no gravitacionales y teorías con gravedad. Entonces ya nada más eso es una cosa que ¡puf! Nos explotó el cerebro, ¿no? Y seguimos todavía tratando de juntar los pedazos. Eso es una cosa. Y es un objeto muy interesante de estudio en sí mismo, ¿no? Yo más que cordero me siento correspondenciero, como tratando de entender cómo funcionan las tripas de esta cosa. Les dije también, al menos a la carrera, que este enunciado, esta herramienta ya ha resultado útil para entender aspectos de algunas teorías de campo en ciertas situaciones, algunas teorías en la región donde normalmente no las podemos explorar. Entonces no resuelve todos nuestros problemas, pero sí puede hacer cosas que antes no podíamos hacer. Pero aquí hablé en la última fase de la charla de la otra dirección, ese era el énfasis, que nos dice que la moraleja principal es que al menos en ciertos universos modelos, ciertos universos curvados de cierta manera exótica, que no son nuestro universo, el entrelazamiento cuántico lo vemos precisamente jugando un papel crucial para ver cómo emerge el espacio-tiempo, o sea, esto de cómo está codificar, cómo está distorsionado, cómo va cambiando esa distorsión del lado derecho. El lenguaje es tal cual el entrelazamiento, concretamente la entropía del entrelazamiento, y ese es un concepto que nos pirateamos de la gente de información cuántica y les agradecemos, pero nos hemos pirateado muchos otros, o sea, no hubo tiempo de decirlo, pero también han sido útiles en esta discusión, en estos análisis a más profundidad. Otros conceptos importantes de información cuántica, como la idea de corrección de errores cuántica, redes tensoriales, complejidad, caos, entrelazamiento de purificación, negatividad y otras cosas que yo no conozco. Entonces, ha sido muy útil todos estos avances de nuestros amigos de información cuántica. Han hecho cosas impresionantes, por supuesto, y estamos aprovechándolas. A la inversa, las cosas que aprendemos nosotros les sirven al menos como técnica de cálculo para ciertas cosas que no podrían calcular de otra manera. Y entonces es un ejemplo, además, en general, en este contexto ha habido un muy fértil intercambio de conceptos y herramientas entre expertos de áreas que son completamente distintas, ¿no? Tan distintas que hay distintas divisiones de la Sociedad Mexicana de Física para estudiarlas. O sea, ha habido rejuego de información, flujo de información útil, de ida y vuelta, entre gente de la gente de campos y partículas, la gente de gravitación, la gente de información cuántica, estado sólido, física nuclear. O sea, aquí como que es un cruce de ideas tremendo, ¿no? Lo hace muy divertido, lo hace también un reto grande, tratar de estar más o menos en control del panorama aquí. Ahora, hay indicios, pero no claridad todavía, de que la gravedad de nuestro universo debería de tener también esta característica de ser holográfica y, por tanto, de estar codificada en entrelazamiento y cosas así. Eso no lo tenemos todavía bajo control, porque nuestro universo no es un ejemplo de los que tenemos en el catálogo, no está curvado de la manera que están esas cosas anti-Sitter y cosas así, pero pareciera como que algo similar debe haber, aunque en realidad todavía no lo entendemos. Es nada más una especulación, son unos indicios, ¿no? Entonces, en todo esto, como siempre en la vida, pues se falta mucho por hacer y entender, ¿no? Así que ya por fin me callo y perdón que me pasé 7 minutos. Gracias por su generosidad con el tiempo, Antonio. Hola. Soy. Bueno, ahorita que nos estaba hablando de esta correspondencia, asociamos, bueno, nos dijo que se puede asociar la cajetosidad con la probabilidad de que un agujero negro se trague gravitones, ¿no? Uh-huh. Y que la sopa caliente de partículas es un agujero negro. No sé si se puede hacer algo con la singularidad del agujero negro. Sí, o sea, como entender qué Dios pasa ahí. ¿En qué se traduce? Sí, la singularidad es un concepto de gravedad clásica, o sea, como que la curvatura ahí se vuelve infinita y justo la expectativa desde siempre. Independientemente de esto, la expectativa desde siempre es que en una teoría de gravedad cuántica no haya literalmente una singularidad, es decir, que ahí la física sea sensata y no haya un puntito, un lugar en el tiempo donde el todo explota, ¿no? O sea, la singularidad la entendemos en realidad como un lugar donde la relatividad general nos está avisando que ahí ya no nos acompaña, o sea, que ya no le hagamos caso ahí. En una teoría de gravedad cuántica esperamos que no haya tal cual una singularidad. Entonces, en breve, sí, en esta descripción no debe haber tal cosa como la singularidad. Ahora, en la práctica, la mayor parte de las exploraciones yendo en esta dirección que les conté, de izquierda a derecha, se han hecho para orientarnos, y ya son suficientemente difíciles, en el régimen de gravedad clásica.
para ver cómo está surgiendo la geometría, etcétera, que por sí ya es interesante. Entonces, hay menos ideas de qué pasa con la singularidad. Hay algunos trabajos que medio parece que se cura, qué sé yo, pero no. En los casos más interesantes, que es como singularidad tipo Schwarzschild o del Big Bang, no hay trabajos que tengan control sobre eso. Otras singularidades, como las del agujero negro cargado y así, eso sí se entiende mejor que se puede resolver de cierta manera. Pero sí, entonces la respuesta tendría que ser eventualmente que no hay tal cosa como la singularidad y que con esta técnica, hablando del lado izquierdo, tenemos control sobre qué pasa ahí, no se nos pierde nada, ¿no? Pero el detalle de eso todavía no lo conocemos. Gracias. ¿A ti? Bueno, voy a hacer dos preguntas unidas a partir de... Bueno, tampoco quiero que se lo tomen a perder un poco la cordura de lo que voy a preguntar, pero si bien está bien estudiado y hace muchos años que muchos físicos piensan que el universo está hecho de campos, yo realmente no pienso mucho en eso, básicamente porque siento que es un poco absurdo creer que está hecho todo de gelatina sabiendo de que el campo es un artificio matemático. Si el universo es algo, es orden e información. No te escuchaste la frase, ¿qué dices? ¿Si el universo es algo qué? Si el universo es algo, o sea, se magnifica a través de la información y del orden. Bueno. La primera pregunta mía sería, ¿cuál es el medio explícito por el cual el entrelazamiento ocurre en cómo se comunica algo que está en la galaxia infinita y algo que está en el metro Copilco? O sea, ¿cuál es el medio explícito por el cual existe esa comunicación? O sea, sí. Esa es mi primera pregunta. Y la otra... Bueno, la otra deja contestar una a la vez, porque si no se me va a olvidar, tengo mala memoria. Sería, ¿está relacionada? Si vuelvo a la entropía de entrelazamiento, a ti, ¿qué te hace pensar que tengo que conservar la constante de gravitación universal? O sea, si estamos pensando en una teoría cuántica de gravitación. A ver, ya se me olvidó. La primera era, primero respecto a tu comentario, por supuesto, cualquier teoría de la física a lo más aspira a ser una caricatura burda de lo que hay allá afuera, ¿no? Pero hemos encontrado que las caricaturas que podemos construir con lo que tú llamas artificios matemáticos, de hecho nos dan muy buenas predicciones, a veces muy cercanas a lo que está allá afuera. Ahora, no sé a qué nivel tú la pusimos en la física, o si no eres físico, pero por supuesto para ciertos tipos de problemas de la física no es necesario pensar que el universo está hecho de gelatinas. O sea, visto más de lejos, no hace falta, ¿no? Aquí hay sillas y mesas a nuestro alrededor. A cierto nivel de experimentos no hace falta. Yo estoy reportando que a nivel más profundo de lo que sabemos hoy en día, esa es nuestra mejor caricatura. No quiere decir que sea la última palabra, pero es la mejor caricatura que tenemos. Ahora, preguntaste lo del mecanismo de entrelazamiento. Claro, de entrada suena como místico que hay un electrón por allá en la galaxia de Andrómeda y otro por acá y están correlacionados, pero es que eso tuvo una historia previa, ¿no? El origen natural del entrelazamiento típicamente es dos objetos interactúan y al interactuar, la propia interacción hace que hagan como correlacionados. Y entonces nada más sucede que al separarlos, de todos modos están correlacionados. Por más que estén muy separados, pueden mantener cierto grado alto de correlación. Que no es obvio, o sea, no es nada más como la cosa que pudiera suceder clásicamente, pero no deja de ser sorprendente, pero es menos místico que le pareciera como que de repente a alguien por allá se le ocurrió estar coordinado, ¿no? Pero ahora, un mecanismo tal cual, como de que esté mandando a alguien señales para aquí, para allá, eso es justo lo que no hay tal cual, o sea, no, porque no es un envío, no es un proceso en el que se envía una señal, justo lo que no es una señal. No necesariamente tiene que haber interactuado dos objetos para estar entrelazados, pueden interactuar con dos objetos que a su vez interactuaron y cosas así, pero bueno, en breve eso es lo que, esa es la idea. Y ahora sí, ya se me olvidó, ¿cuál fue lo que preguntaste? La de la constante de Newton. El punto nada más es que si vas a tener algo que sea reconocible como gravedad, bueno, en realidad hay muy diferentes teorías de gravedad, pero la más familiar, la más importante es la T general. En la T general, para escribirla siquiera, hay un número enfrente que se llama la constante de Newton, y en cierto límite, cierta aproximación vista desde lejos, digamos, es una buena aproximación tratarla como una teoría clásica, y eso es lo que entendemos en realidad. Entonces, cualquiera que sea su versión cuántica, tiene que tener ahí metido la información de un número que es la constante de Newton, o una escala de unidades que es la longitud de Planck,
porque si no, en el límite clásico no recuperarías lo que ya sabemos, que es la realidad general, cómo funciona para espacio-tiempos así, no tan indecisos, como este. Entonces, tiene que estar ahí, pues. Y mejor aún es lo que sale, o sea, es parte del diccionario. Se traduce en cierta cosa del otro lado donde no hay gravedad. Bueno, tomamos una pregunta. Sí, gracias, gracias. Primero, muchas gracias por la charla muy ilustrativa. Y después tenía una pregunta, o sea, ¿solamente tienen de resultado la entropía o se puede calcular viscosidad también con entrelazamiento? ¿De viscosidad dices? No, ahí es lo que, bueno, a ver si alcanzo a llegar antes de terminar de responder la pregunta, es lo que, la lista esa que puse rápido, en esa época hubo como una moda de hacer esto del lado de la correspondencia holográfica por ahí de 2006, mientras sigo hablando, sigo regresando, y como la viscosidad funcionó tan bien, bueno, en el sentido caricaturesco, pero medio la andaba, la gente se puso a calcular muy distintas propiedades, por ejemplo, la tasa de pérdida de energía de quarks atravesando el plasma. Eso es algo que, por supuesto, ustedes como experimentales de verdad les interesa, y se pueden hacer versiones caricaturescas de eso en la correspondencia, se hizo, incluso nosotros participamos en eso, y se obtienen números vagamente cercanos a lo que se ve en los experimentos. Todo es caricatura, o sea, no es así tan súper impresionante. El mejor ejemplo que tenemos, de hecho, es la viscosidad. Pero se hicieron también ejemplos, por ejemplo, de apantallamiento. Eso es algo que a ustedes les interesa mucho, esta cuestión de que si el quark encanto y antiencanto se sienten o no se sienten dentro del plasma y por tanto forman estados ligados o no, J-psi y estos estados, que si se derriten o no esos estados en el plasma, eso se puede calcular también en este contexto y demás. Los estudios originales se hicieron en un plasma rígido, estático e infinito, y luego se pudo modelar caricaturescamente, pero a pasar al caso de un plasma en expansión. Y bueno, muchos estudios más, ¿no? De cómo, qué tan rápido termaliza el plasma al principio, por ejemplo, que también les interesa. Estudios de movimiento browniano adentro del plasma. Se encuentra que hay una predicción de una velocidad límite dentro del plasma para, por ejemplo, un quark o un mesón que vaya adentro. Y así por el estilo. Hay mil cosas más. Yo no sé, aquí puse algunas y en algunas de ellas hemos tenido tuvimos la suerte de meternos esta cuchara. Pero hay todo un área grande de avances que se hicieron, sobre todo como entre 2006 y 2009. La gente sigue haciendo cosas. Hay artículos de revisión, entonces probablemente te puedo pasar algún artículo de revisión para que veas el tipo de cosas que hay. ¿Me interesaba si tienen algún cálculo de viscosidad de bulto? Ah, de la viscosidad de bulto, perdón, eso no entendí. Ya te dije tanto rollo, no entendí. Sí, también se calcula la viscosidad de bulto en el ejemplo más sencillo, que es esta teoría super Jamiesen igual a 4, esta prima especial de QCD. Resulta que ahí la viscosidad de bulto es cero. Pero en otros ejemplos se puede calcular, en teorías no conformes, en teorías que no son invariantes de escala se puede calcular, y se han hecho cálculos, y de nuevo medio que sí, medio que no. Nada nunca es una predicción firme, ¿no? Porque estamos calculando las teorías equivocadas, pero pues pobremente hay puntos de contacto. Ha habido contacto interesante al grado de que la propia gente del lado de ustedes, del lado de la gente de física nuclear, de QGP, QCD, etcétera, algunos han tomado la molestia de aprender las herramientas holográficas para usarlas para hacer estos cálculos. Entonces, de hecho, los mejores cálculos, los que más les servirán a ustedes, que son como más fenomenológicos, más que ya comparan con grafiquitas y así, son de gente viniendo del lado fenomenológico, del lado de más de QCD-esco o nuclear. Y entonces también hay gente así. Una referencia que me viene a la mente es, por ejemplo, Jorge Casalderrey, Solana, que está en España, ha hecho cosas así. William Horowitz, que está en Sudáfrica, Derek Tini, que está en Estados Unidos. Esos son gente, Shuyak, bueno, en fin, varios más, que son como de su lado. Muy bien. Pues muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Gracias por estar bien.